Si hablamos de depredadores marinos, los representantes más feroces que tenemos en la actualidad son los tiburones, animales que cazan a sus presas de una manera determinada y muy efectiva, siendo los reyes indiscutibles de los mares actuales. Pero si volteamos hacia el pasado, específicamente en la era mesozoica, los tiburones eran letales y peligrosos. Sin embargo, existían bajo la sombra de un verdadero monstruo marino, que además, en su dieta, se encontraban los tiburones y todo aquel ser que se interponía en su camino. Estoy hablando acerca del Mosasaurus, un reptil marino que aterrorizó las aguas del Cretácico tardío, siendo la máquina perfecta de matar de su tiempo, ya que era un arma hidrodinámica llena de dientes aserrados y mandíbulas poderosas. Sin embargo, existen muchas dudas acerca de este animal, ya sea por ideas de antaño o por medios populares como las películas. Es por eso que hoy les traigo 5 datos que no conocían acerca de Mosasaurus, para que vean el video completo, porque se van a sorprender de todo lo que se conoce de este verdadero monstruo marino. Yo soy Gulliver y están viendo Curiosidad Prehistórica, la prehistoria como nunca antes vista. Cinco datos que no conocías del Mosasaurus. Antes de empezar, les quiero recordar que cada martes y jueves estaré subiendo un nuevo capítulo de mi serie Parque Prehistórico y del juego Carnívores en mi canal llamado Gulliver. Abajo en la descripción les dejaré el link de este canal para que vayan a suscribirse y no se pierdan ninguno de mis gameplays. Ahora sí, vamos con el Mosasaurus. El primer dato con el que quiero comenzar de Mosasaurus tiene que ver con su descubrimiento, ya que es mucho más importante de lo que ustedes pueden llegar a creer, ya que para ese tiempo el hombre no tenía registro alguno de animales prehistóricos, mucho menos el pensar en enormes reptiles marinos que gobernaron algún momento los océanos, y vaya que para aquel entonces los mosasaurios lo hicieron. Los primeros restos fósiles de Mosasaurus fueron encontrados en el año de 1764, en una cantera de Tisa, cerca de Maastricht, en los Países Bajos. En un principio se pensó que se trataba de algún tipo de ballena, pero años después, específicamente en 1780, el médico Johann Leonhard Hoffmann encontró un segundo cráneo y pensó que se trataba de algún cocodrilo. Ya por ahí se planteaba que pudiera ser un tipo de reptil, pero sin saber a ciencia cierta de qué se trataba, hasta que se llegó a la conclusión que se trataba de un tipo de reptil marino similar a los varanos, y en el año de 1808, Kemper y Cuvier concluyeron que este fósil se trataba de un lagarto marino, con características de los lagartos monitores, pero a pesar de tener estas similitudes, se sabía que era un animal completamente diferente a los que se conocen hoy en día, y en su momento se le conocía como el gran animal de Maastricht. Y en el año de 1822 fue nombrado oficialmente por William Daniel Conybeare como Mosasaurus, el lagarto del río Mosa. Y en el año de 1829, Gideon Mantell agregó el epíteto específico Hoffmanni. Y es así como nace uno de los animales prehistóricos más conocidos y representados de la historia de la paleontología. A lo largo de los años, me ha tocado escuchar a personas referirse a Mosasaurus como un dinosaurio marino, un cocodrilo gigante e inclusive hasta una ballena. Sin embargo, este reptil marino, como estamos acostumbrados a llamarlos, no desciende de ningún linaje de los que existieron en el Jurásico y a principios del Cretácico, como puede ser los ictiosaurios y los plesiosaurios. Entonces, ¿qué chingados es un Mosasaurus? El género Mosasaurus se encuentra dentro del clado que lleva su mismo nombre, los mosasaurios, y estos surgen a partir del clado de los esmacosos. Aquí es donde tenemos el origen de muchos reptiles que conocemos hoy en día, como las serpientes y los varanos. Podemos decir que son los animales más cercanamente emparentados con los mosasaurios. Sin embargo, existe un fuerte debate entre la comunidad científica
por saber cuál de estos dos grupos son los parientes vivos más cercanos de los mosasaurios. Esperemos y en un futuro cercano sepamos más al respecto. Lo que sí tenemos claro es que estos surgen a partir del clado que anteriormente les mencioné. Y claro, el linaje de los mosasaurios es completamente diferente de los plesiosaurios y al de los otros reptiles marinos que existieron antes de los mosasaurios. Sin embargo, estos se posicionaron rápidamente en la cadena alimenticia y cubrieron el nicho de depredadores ápex que dejaron los pliosáuridos con su desaparición. De hecho, hace algunos meses hice un video donde comparé a los mosasaurios y a los pliosáuridos. Por si lo quieren ver, les dejaré el link en la descripción. Mosasaurus fue muy exitoso en su momento, ya que se tiene registro de este género en casi todo el planeta, y teniendo un rango temporal bastante extenso, que va de entre 80 a 66 millones de años, durante el periodo Cretácico Superior. Lo que esto nos indica, un género muy exitoso. Y durante todo ese tiempo, evolucionaron varias especies del género mencionado. Todos ubicamos a la más grande, que es Mosasaurus hoffmanni, un verdadero monstruo marino con un cuerpo hidrodinámico que llegaba a medir arriba de los 13 metros, aunque históricamente hay estimaciones de entre 17 a los 18 metros. Sin embargo, estas hay que tomarlas con pinzas, ya que para llegar a esto, Russell, en 1967, comentaba que la longitud de la mandíbula equivalía a una décima parte de la longitud del cuerpo en la especie, por lo que no se tiene ninguna justificación al respecto, aunque no se descarta estimaciones superiores a los 13 metros, debido a restos fragmentarios de Mosasaurus hoffmanni. Las otras especies de Mosasaurus rondaban tamaños entre los 7 a los 9 metros de longitud, y algunas llegando a los 10 metros. Para que no se queden con la duda, a continuación les voy a mencionar todas las especies de Mosasaurus que se conocen hasta el momento. Mosasaurus hoffmanni, Mosasaurus missouriensis, Mosasaurus conodon, Mosasaurus lemonieri y Mosasaurus beugei. Sin duda, fueron los máximos depredadores de su momento, en las aguas de casi todo el globo terráqueo en el Cretácico Superior. Y recuerden, el tamaño descomunal que vemos en la saga jurásica es mera ficción. Algo característico de estos animales eran sus cráneos. La forma de este es cónica y se estrecha hasta un hocico corto. Sin embargo, existía variación entre cada una de las especies. Por mencionar algún ejemplo, en Mosasaurus hoffmanni su hocico es romo, mientras que en Mosasaurus lemonieri era puntiagudo. Además de estas variaciones, entre las diferentes especies contaban con dientes completamente distintos. Por ejemplo, los dientes del Mosasaurus conodon y Mosasaurus lemonieri eran más delgados y con ausencia de estrías o bordes aserrados. En comparación con Mosasaurus hoffmanni y Mosasaurus missouriensis, sus dientes eran más grandes, robustos y están finamente dentados. Y algo realmente sorprendente son sus dientes pterigoideos. Probablemente algunos de ustedes se estarán preguntando cuáles son esos. Pues bueno, estos dientes se encuentran en su paladar. Y cabe resaltar que quiero dar un aplauso a la saga Jurassic World, ya que este detalle sí lo tiene en su versión cinematográfica. Regresando al tema, no se sabe con exactitud su función en específico. Sin embargo, se cree que estos le pudieron ayudar para tener otro punto de anclaje y arrastrar a sus presas hacia el fondo de su garganta. Y como un dato curioso, Mosasaurus contaba con una mordedura bastante poderosa, ya que la estructura de su cráneo es rígida, al mismo tiempo que altamente absorbente de impactos, lo que probablemente le permitía tener una mordedura bastante poderosa, y esto le ayudaba a cazar a sus presas, que hablando de ello, vamos con ese tema. Recordarán que hace un momento hablé de las diferentes especies de Mosasaurus e hice referencia a su tamaño, sus cráneos y por supuesto sus dientes. Pues bueno,
Además de esto, cada una de estas especies contaban con una alimentación completamente diferente. Por mencionar algún ejemplo, algunas especies de mosasaurios estaban especializadas en cazar presas de cuerpos más duros, como lo son las tortugas y las amonitas, mientras que otros estaban mejor adaptados para la caza de cuerpos más blandos, como lo son peces y otros reptiles marinos. En el caso de la especie de Mosasaurus hoffmanni, podía alimentarse básicamente de cualquier animal que se le pusiera enfrente, ya que se tiene evidencia que este cazaba peces, tiburones, cefalópodos, aves, tortugas y reptiles marinos, inclusive otros mosasaurios. Más adelante, tocaré este punto con mucho más detalle. Además de esto, se cree que Mosasaurus hoffmanni probablemente cazaba cerca de la superficie, como un depredador de emboscada, mientras que Mosasaurus lemonieri y Mosasaurus conodon se sugieren que pudieron haber cazado en aguas profundas. Sin duda, eran depredadores despiadados, que se podían alimentar de cualquier alma que se atravesara en su camino, sin importar que se tratara de su misma familia o especie. Y hablando de esto, va ligado con el siguiente punto del que quiero hablar. Y ya para finalizar, pero no menos importante, les traigo un pequeño bonus, en el cual quiero hablar acerca del comportamiento intraespecífico de Mosasaurus. Se tiene evidencia que estos animales eran bastante agresivos entre ellos. Es bastante común encontrar restos fósiles de estos animales con marcas de mordeduras, principalmente en sus cabezas. Por mencionar algunos ejemplos, se tiene registro de un Mosasaurus conodon con múltiples cortes, roturas y perforaciones en el cráneo y en el cuello. Y otro tipo de Mosasaurus se encontró con un diente incrustado en su mandíbula inferior. Y lo más seguro que ese tipo de enfrentamiento no era para saludarse y saber cómo estaban. Lo sorprendente de estos casos, que muchos de ellos no presentan signos de curación en sus heridas, por lo que esto nos indica que el animal falleció debido al enfrentamiento. Inclusive, se llega a pensar que por este mismo comportamiento, los mosasaurios hayan tenido tendencias caníbales, como resultado de una agresión intraespecífica. Pero como siempre digo, en este tipo de casos, no por el hecho que estos animales se alimentaran de sus congéneres, no quiere decir que lo hacían de manera habitual o frecuente, ya que todos los carnívoros pueden ser caníbales si se presenta la oportunidad y encuentran un cadáver de su misma especie. No necesariamente le dan caza a sus congéneres. Pero esta idea del canibalismo no es para nada descabellada, ya que se tiene registro que los mosasaurios se alimentaban de otros mosasaurios. Sea como sea, esto nos indica que entre los mismos mosasaurios tenían comportamientos bastante agresivos. Como pueden ver, se conocen muchos datos interesantes de Mosasaurus, algunos de ellos muy históricos, como que es uno de los primeros animales prehistóricos estudiados por el hombre, como también muchos datos acerca de su comportamiento y su alimentación. Y a pesar de que no es el titánico monstruo que vemos en las películas, Mosasaurus era un depredador despiadado, que con la evidencia fósil nos dicen que cazaban a todo aquel animal que se topara en su camino, inclusive hasta los de su misma especie. Y bueno, mi gente, hasta aquí el video de la semana. Si les gustó el video, por favor dejen un buen like. Si me faltó mencionar algún dato acerca de Mosasaurus o quieren que hable de un tema en especial, por favor comenten. Compartan este video para que siga creciendo esta comunidad prehistórica. Si no se han suscrito, háganlo, es completamente gratis. Y active la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo video. Síganme en mis redes sociales, se las dejaré en la descripción. Y sin más que decir, se despide usted de su amigo Gulliver. Bye bye.